¿Algún elemento de seguridad que haya que tener a la hora de entrar al agua? Nosotros cuando damos las clases o los cursos incluimos todos los elementos. Básicamente acá son el chaleco salvavidas y damos unas botas de neopren para caminar por las piedras y no hacerse daño en los pies. Después no requerís nada más. Bien, mira, Seba, la verdad es que me has dejado súper entusiasmado, pero yo tengo un miedito extra, porque me gusta mucho el agua, pero yo soy medio de madera. ¿Vos me prometés que yo puedo practicar esto? Por ejemplo, vengo así y vos me decís subite y lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Sí, estoy seguro. Cuando tenés los equipos correctos para enseñar, bien, el lugar correcto y la condición de viento correcto como tenemos ahora, salís navegando en la primera clase. Perfecto, bueno, yo estoy muy entusiasmado, pero quiero que vos me guíes un poquito para meterme dentro del agua y poder realizar esta actividad. Me voy a cambiar rápidamente y ahora viene el desafío. Siempre tenemos que estar de espalda al viento, eso es lo más importante. Y a partir de ahí se nos van a definir los rumbos en los que navegamos. Vamos al centro de la tabla, queremos tener equilibrio, es lo segundo importante, los pies van a ir al centro. Vamos a tomar este cabo que se llama driza, vamos a sacar la vela de a poco del agua. Posición inicial, y de esta posición, como yo quiero avanzar en esa dirección, como están los chicos, voy a rotar mi pie hacia adelante, voy a cambiar mi mano y mi mano de atrás de a poquito va a empezar a empujar. Y cuando el viento te empuje, el equipo se va a empezar a desplazar para adelante. Lo que nos queda hacer es, si vamos, necesitamos volver. Entonces, para eso necesitamos que la tabla gire. Girar, que es virar, es muy simple, vamos a hacer que la vela pase por delante y vos vas a caminar por detrás. Eso va a hacer que la tabla gire debajo tuyo. Lo vamos a practicar en el agua y vas a ver. Bueno, yo ya disfruté de esta experiencia en el agua aquí en el dique de Ullum, pero quiero la calificación del experto. Seba, ¿cómo me viste? Bueno, realmente, no, te vamos a calificar un 10, un 10. Un 10. Salimos, bueno, navegamos en la primera clase, fuimos, volvimos sin ningún problema, ni siquiera una caída al agua. Así que sí, un 10, un 10. Invicto, entonces. Para toda la gente que nos esté mirando, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo podemos ser parte de la escuela? Bien, perfecto. Nosotros estamos en las redes, tenemos Instagram y Facebook, todos al agua Ullum. Ahí pueden contactarnos, están nuestros teléfonos de contacto a través de las mismas aplicaciones o nos pueden contactar directamente por WhatsApp. Nosotros estamos de miércoles a domingo a partir de las 15 horas dando clases todos los días. Bien, muchísimas gracias, Eva, y todos invitados. Yo los invito.